Buenas a todos. En este vídeo vamos a desarrollar un listado brevemente comentado de los principales ases de la Segunda Guerra Mundial por países. El término as del combate aéreo se popularizó durante la Primera Guerra Mundial, momento del inicio de la aviación militar, cuando algunos periódicos franceses denominaron as al piloto Adolphe Pegot, primer aviador en derribar a cinco aviones alemanes en 1915. A partir de ese momento, y especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, AS fue denominado a todo piloto capaz de derribar al menos a cinco aviones enemigos de manera cierta y comprobada, entrando de esta manera en una especie de círculo de honor de héroes del combate aéreo. Aunque cada país tenía sus propias normas para verificar los derribos, todos disponían de mecanismos específicos para certificarlos y se acabó fijando el número de 5 derribos como la cantidad mínima para entrar en el selecto grupo de ases. Durante la Segunda Guerra Mundial, nada más y nada menos que 2.500 pilotos alemanes fueron proclamados ases, 1.279 norteamericanos, 753 británicos y 335 japoneses, entre otras nacionalidades. En la siguiente lista se va a exponer únicamente al mejor piloto, al as con mayores derribos de cada uno de los países intervinientes en la Segunda Guerra Mundial, incluyendo países que técnicamente eran neutrales, pero que permitieron a sus naciones participar en la guerra en uno de los dos bandos. Igualmente, la lista está ordenada por el número de mayores derribos. En este sentido, es de notar que todos los pilotos que lograron más de 100 victorias, incluso 200 o 300, fueron todos ellos alemanes. En primer lugar está Erich Hartmann por Alemania con 352 victorias. Apodado el Diablo Negro por sus enemigos, realizó 1.404 misiones, acreditando 342 aviones soviéticos derribados y 7 estadounidenses. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. En segundo lugar está Ilmari Jutilainen, que logró nada más y nada menos que 94 victorias para Finlandia. Victorias logradas todas frente a los soviéticos, tanto en la guerra de 1939 al 40 como durante la Segunda Guerra Mundial a favor de los alemanes, incluyéndose en la Luftwaffe en el frente soviético. Hiroyoshi Nishizawa, con 87 victorias por Japón, apodado El Diablo, logró todas sus victorias en el Pacífico manejando el legendario caza acero. Murió, sin embargo, en 1944 cuando su avión de transporte en el que estaba siendo trasladado fue derribado por los norteamericanos sobre las Filipinas. Iván Kozhezudo, por la Unión Soviética, con 68 victorias. Realizó 330 misiones de combate a partir todas ellas de 1943. Recibió 3 veces la Estrella de Oro de Héroe de la Unión Soviética. Marmaduke Patel, apodado Pat, con 44 victorias por Sudáfrica. Combatió para la RAF durante toda la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió. Mato Dukovac, por Croacia, con 44 victorias, siempre combatiendo para la Luftwaffe en el frente del este. Alexandru Șervănescu, con 44 victorias también por Rumanía, también combatiendo por la Luftwaffe. El primer as de Estados Unidos fue Richard Bond, con 40 victorias, todas ellas conseguidas frente a los japoneses en la Guerra del Pacífico. Entre otras muchas condecoraciones, recibió la Medalla de Honor del Congreso. Tony Johnson, con 38 victorias para el Reino Unido, fue además el primer y principal as británico frente a los Focke-Wulf 190 alemanes con 20
derribos. Pierre Clostermann, 33 victorias por Francia, sobrevivió a la guerra y escribió unas interesantes memorias tituladas Fuego en el cielo. Jan Reznak, con 32 victorias por Eslovaquia, combatiendo para los alemanes. El primer canadiense, George Burling, con 31 victorias, a pesar de su fortísimo carácter y muy indisciplinado, realizó grandes victorias para la Royal Air Force, destacando principalmente en la defensa de la isla de Malta. Dezso St. George, con 30 victorias para Hungría, combatiendo a favor de la Luftwaffe en el frente del este. Clive Caldwell, 28 victorias para Australia, combatiendo en la RAF. Paddy Funicame, con 28 victorias, el primer irlandés también integrado dentro de la Royal Air Force. Colin Flacklad Gray, con 27 victorias para Nueva Zelanda, también dentro de la RAF. El primer italiano, con 22 victorias, Teresio Vittorio Martinoli, todas sus victorias logradas en el norte de África y Malta. Murió en 1944 en accidente aéreo. Stanislav Skalski, 18 victorias para Polonia. Fue además el primer piloto aliado en lograr el título de AS derribando 6 aviones alemanes durante la campaña de Polonia en septiembre de 1939. Sobrevivió a la guerra. Karel Kutervasa, con 18 victorias por Checoslovaquia, luchó para las fuerzas aéreas tanto francesas como luego para la RAF. Posiblemente derribó más aviones que esos 18 que están acreditados, ya que todos los documentos del periodo dentro de la Fuerza Aérea Francesa se perdieron y no pudo acreditarlos. John Plagis, por Rodesia, con 16 victorias. Además, está considerado el mejor as de ascendencia griega. Stoyan Stoyanov, con 15 victorias para Bulgaria, combatiendo en el frente del este para la Luftwaffe. Gonzalo Evia Álvarez Quiñones, el primer español con 12 victorias, integrado en la denominada Escuadrilla Azul, que combatió tanto con Messerschmitt como con Fokker Wulf. Liu Xingchen, con 11 victorias para China, por supuesto todas ellas obtenidas frente a los japoneses. Steve Pisanos, 10 victorias para Grecia, luchó integrado en la Fuerza Aérea Norteamericana. William Anderson, con 7 victorias para Suecia, a pesar de la neutralidad sueca, ingresó como voluntario dentro de la RAF. Rolf Arne Berg, con 7 victorias para Noruega. Hugh Godefroy, con 7 victorias para Holanda. Carlos Faustinos, 6 victorias para México, como parte integrante de la Fuerza Aérea Norteamericana. Por supuesto, aunque hubo más latinoamericanos, varios de ellos ases, de hecho, todos o nacieron en Estados Unidos o lucharon como nacionales de este país. Remy Van Lierde, con 6 victorias para Bélgica. Y, en última instancia, Tony Johnson, con 5 victorias para Islandia. Aunque Islandia se mantuvo neutral, la ocupación de la isla por los británicos en 1940 hizo que varios pilotos ingresaran en la RAF.